alcaldías locales han respondido ante estas investigaciones. Precisamente me encuentro con la alcaldesa de Engativá. Bienvenida, Ángela Ortiz Arriba, Bogotá. Hola, muy buenos días. Bueno, ¿por qué se esperó hasta el 30 de diciembre para cerrar estos contratos? Bueno, en el caso específico de Engativá, los recursos fueron liberados porque vienen de un proceso anterior en noviembre, fecha en la cual ya no alcanzábamos a realizar una licitación pública que dura aproximadamente 3 meses. Suscribimos un contrato bajo la normatividad vigente, con todas las de la ley, mirando la ley 1150, en donde pues uno de los requisitos para realizar un contrato interadministrativo es que el objeto de la universidad tenga relación directa con las funciones que va a ejecutar, y es evidente que la Universidad Distrital tiene la capacidad e idoneidad para ejecutar una capacitación de nuestros niños, niñas, jóvenes y adultos mayores de la localidad. En el caso particular de la localidad de Engativá, se invirtieron 2.000 millones. ¿En qué se invirtieron ese dinero? Bueno, vamos a realizar unas capacitaciones a 3.171 personas de la localidad. Son diplomados certificados por la Universidad Distrital de Colombia, que tienen una duración de 120 horas cada uno. Acá podemos ver que nuestros jóvenes, nuestros niños, niñas y adultos mayores van a tener una capacitación certificada por una universidad reconocida en Colombia. Podríamos hablar también de implementos deportivos y musicales, que es lo que estamos viendo en este momento en pantalla. No, la Universidad Distrital nos va a suministrar, va a realizar solo la capacitación, el suministro de materiales lo está entregando el Fondo de Desarrollo Local. Se cuenta con unos instrumentos para que ellos puedan ejecutar el contrato. Podríamos hablar entonces de un contrato interadministrativo. Es un contrato interadministrativo bajo la normatividad, repito nuevamente. Si bien es cierto, se realizó en el mes de diciembre, pues lo importante es que se realizó bajo la vigencia fiscal del 2017, ajustándose a la normatividad, y pues ya evidentemente cuando la Contraloría termine su investigación va a encontrar que fue un contrato suscrito debidamente. Bueno, alcaldesa, muchísimas gracias. La alcaldía de Usme también respondió ante la examinación de estos contratos y dice que estos procesos corresponden a las necesidades, modalidades y fechas estimadas. En total, estas 5 alcaldías completan los 14.000 millones de pesos. Nosotros estaremos pendientes también a la respuesta de la Contraloría y las demás alcaldías, como Rafael Uribe Uribe y también Bosa. Ustedes continúen con más de Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad. Pues es un proceso de investigación que apenas comienza, María Fernanda, y estaremos muy pendientes de este tema. Son las 10 de la mañana, 4 minutos, cambiamos el tema, vamos con deportes. Ah, vale, gracias. ¿Vamos a mandarme lo que están bien? Sí, alcancé.